que a mocidade aprende a cuidar o noso entorno. A persona que vai impartir a conferencia chamase Álvaro Diego Fuentes. É abogado, realizou un máster en Dereitos Humanos e adícase á sensibilización en materia de medio ambiente, de dereitos sociais e culturais dos povos, e tamén a difusión do patrimonio etnográfico como son os muiños. O coñecimos en setembro do ano pasado, cando acudiu á Asociación de Veciños a presentarnos un extenso estudo sobre o grave estado do deterioro dos muiños, do Zubariño e do propio río. Se vai de integración, paso de palabra. Muy buenas tardes, bueno, gracias Ángela por la amable presentación, bueno, gracias a todos por venir. Quiero también dar gracias a Isabela por organizar eventos como este, bueno, por implicarse en la recuperación de nuestro patrimonio etnográfico, me lleva de la parroquia, ¿no? Los objetivos de estas charlas pues, serán los siguientes, en primer lugar, dar a conocer o magnífico patrimonio etnográfico que tenemos aquí oculto en Isabela e que vos ilustraréis por las cosas tan especiales que tenemos tan preto da casa, ¿no? Tamén con a intención de que se valore a importancia que tuviéramos muños para a formación da nosa cultura, ¿no? En segundo lugar, pues, tamén quero informarvos da situación de deterioro deste patrimonio natural e etnográfico que deseades boas imaxes para que se vedes por vos mesmos. Non se escoite moito. Non te conoce o volumen. Non te conoce o volumen. Non te conoce o volumen. Sí. Perdón, son las cosas del directo. En segundo lugar, quero informarvos da situación de deterioro que temos do noso patrimonio e, bueno, pois, que deseades unhas imaxes para que poder xulgar por vos mesmos a gravidade desta situación. En terceiro lugar, pois, tamén quero transmitir que hai esperanza xa que podemos conservar e recuperar estas maravillas entre todos e podemos conseguir cambios positivos. De feito, se aconteceron algúns pequenos grandes cambios que tamén veredes ao longo da charla, ¿no? Quero comenzar comentando algo que parece tópico, pero que é verdade. Ás veces imos longe buscando cousas interesantes que ver, pero ás veces descoñecemos tamén pois, boas cousas que están moi perto de nós, ¿no? Isto tamén me pasou a mí, e a pesar de que levo pois, casi 20 anos viaxando, facendo senderismo, pois descoñecía moitas das cousas que vos mostrarei a continuación, ¿no? Un día, paseando o campo por aquí, no barrio de Parada, pois, fui parar a zona do rego do Cubarismo e descubrí pois, estas impresionantes torres que les verá agora, ¿no? Estaba pois, nesa zona, que era como unha zona prácticamente selvática, chea de silveiras, e, bueno, pois, preguntábame que eran esas torres que sobresaían, ¿no? Bueno, pois, eran parte destes impresionantes acueductos duns muiños que son dunha tipoloxía especial chamada Cubo de Coco. Bueno, pois, na seguinte foto podedes ver a altura que teñen, hai unha persoa para que pesar esa escala. Bueno, algúns deles, como vedes, pois, están en distinto estado de conservación. Este, por exemplo, só conserva o chamado Cubo de Coco, como este outro. Neste caso, pois, o acueducto sí que se mantén.
Hay algunos otros como este que mantienen prácticamente a su estructura en su totalidad, ¿no? Me deseis llevar por la curiosidad de acercarme más a estos moinos, dime cuenta de otra sorpresa, de otra gran sorpresa que voy a seguir. Pues un vertedero ilegal completamente o calor del río, aquí podéis ver la cantidad de lisio que hay, todo tipo de, formas de cocinas, rodas, tubos, plásticos. Estos residuos estaban, como veis, os pés dos mesmos moinhos, ¿no? Aquí tenéis un detalle de esa cascada, porque era literalmente una fervencia de lixo. Aquí sería quero poñeros un vídeo para que veáis. Eso era a punto de un iceberg, ¿no? Porque las silueyas tapaban un poco a basura este vídeo. Era punto de iceberg, porque más allá que os enseñaré fotografías de las bicicletas que hicimos, la basura que saí desde ese mismo sitio, ¿no? También quiero subliñar que esta zona es una zona con un valor ecológico bastante importante. Aquí podéis ver a la gran altura que tienen los árboles, los castiñeiros y los carballos que hay. Esta es una zona que o plan de ordenación del litoral califica como de valor ecológico. Como veis, tiene también unos valores paisajísticos. Entre los árboles podéis ver ahí en fondo vistas a ría, como en esta otra imagen, también en esta otra. Por lo que, este conjunto es un conjunto que tiene muchos alicientes, pero tiene todo. Realmente, eu quedei abraiado, ¿no? por la beleza de este lugar, ¿no? Do bosque de Ribeira. Quedei con una impresión de ter a sorte, ¿no? De ter estos espacios tan preto de Zapera, ¿no? De los centros urbanos. Porque muchas veces, sitios como estos están en lugares apastados. Difícil de acceso, pero aquí tenemos la suerte de tenerlos muy preto, ¿no? Quizás un poco agotados, pero están ahí. Con esta charla quiero enseñaros algunos detalles más, ¿no? Por ejemplo, otras partes del patrimonio oculto de Chapela son los tres reyes que tenemos, ¿no? Está un amarillo, o fondón y las bellas, ¿no? Tenemos tres relatos, en estos tres relatos tenemos un montón de moinhos. Aquí ves las puertas de esos moinhos, que los puntos blancos que están muy pegados a los otros, son moinhos, ¿no? Aquí o Pugaliño sería o relato que nace preto del campo de fútbol, Pairo Exacto preto de la Estrada de la Droga, ves que en ese punto hay una gran concentración de moinhos, corresponde a las fotografías que vimos ahora, ¿no? Un punto donde hay esos residuos tan grandes. Después, el río Baixato atraviesa a AP9 por la zona de las cuatro pontes. Finalmente, va a desembocar la playa de la Lomba. Después también tenemos una playa, que es un regato más pequeño ainda, pero que como ves atraviesa todo el centro urbano, ¿no? de Chapela. Este regato nace preto del camino de la Bursa, Baixo Exacto, y llega a la zona de la Punta de la Arenaria, que muchos conocedores porque han llegado a construir ahora o a cabo por eso. En este punto también pasa detrás de que Ofroy, de la zona, digamos, del centro urbano,
hasta de Chapela de Arriba, atraviesa también la autopista, va ingresando todo el camino de la iglesia hasta llegar pues a la loca también. Y por último, pues tenemos un fondo, o regato que más se conoce, ¿no? En la zona, como veis, pues también tiene una baja concentración de moinos, sobre todo en la zona de Tras Mañón y Ciudadella. Y después, bueno, pues llega a Angore, vaya a dar a desembocar entre dos naves, ¿no? Industriales. Aquí podéis ver dos moinos, dos maceiras. Aquí podéis ver cómo o acudido en muy longo, ¿no? Llega finalmente o cubo de coto, que vendes aquí, si vendes un consor. Este acueducto, la peculiaridad que tiene es que una casa moño, como puedes ver en esta otra perspectiva. O que pasa que mucha gente no lo conoce porque en la estrada, la subida duraca, pues no se ve, digamos, un moño porque queda tapado por la autorización, por la casa. Pero si caminades por la vía del río, pues podéis ver esta otra perspectiva. Desde otro camino, ya ahí por la parte de arriba, desde el mismo moinho, pues aquí podéis apreciar pues, la longitud, ¿no? de ese acueducto. Aquí en este mapa podemos ver también cómo Maceiras atraviesa o que toda la zona, digamos, del centro urbano de Chapela, los dos centros urbanos, o que rodea la avenida de Redondela, o que rodea la avenida de Vigo. Aquí podemos apreciar cómo vivimos realmente de costas, ¿no? Los ríos, porque tenemos unas bolas que son muy estrechas, como el camino de la iglesia, el camino de Pequisal. Tenemos que circular por ellas con muchas dificultades, porque tenemos que cruzarse los vehículos, también tenemos que facilitar el paso con los peatones. Sin embargo, pues tenemos o curso del río completamente, digamos, cheo de liso, cuando podía ser una zona, digamos, de natural por la que podríamos transitar si estuviese pues cuidada acondicionada, ¿no? Aquí podéis ver tres flechas, son los moinhos que se encuentran tan solo en este curto tramo do río. Bueno, consideramos que esta parte sería una parte importante a recuperar para dar una alternativa pionil y la santa parroquia, que está muy deficitaria en este hilo. Al parecer, no borrador de un nuevo plan será, pues establecese que esta zona será una zona verde. Esperemos, ¿no?, que se mantenga, digamos, esta calificación y que, bueno, pues se hagan conexiones con las distintas sendas que vaya a ver, a la futura Vía Verde, que atravesaría o Rego de Maceiras, ¿no? Por ejemplo, aquí vedes uno de los moinhos que está muy cerca de las vías de Utec, por donde vais a pasar a futura senda verde. Este punto, pues, tiene interés porque, además de este moinho, pues, tiene un lavadoiro. Bueno, entre las ramas de los árboles, la calidad de la fotografía podéis saber, pero hay cortas vistas a realismo. Pasamos también o fondón. Aquí podéis ver que el fondón está en muy mejor estado, gracias también pues a la insistencia y a colaboración de la Asociación de Vecinos de Chapela. En este riego, pues sí que ya hay un camino acondicionado. En ese momento quiso ser una labor de limpieza. Gracias al paso de la gente, pues la verdad es que mantense bastante bien, ¿no? Ahora la gente pues se va a tirar basura, como acontece en otros regos pues, que están más escondidos. Aquí podéis ver pues, o este de Ribeira que hay, que también está protegido con el plan de ordenación del otro litoral que hablábamos antes. Bueno, pues en este rego pues, también hay un montón de moños, como podéis ver aquí, también hay
algún cubo de potro, que son estas torres tan altas que venís, ¿no? Ahora, bueno, me gustaría comentaros las distintas tipologías de muiños que hay en esta zona. Hay muchas tipologías, ¿no? Pero las que más abundan en esta zona son estas dos: las de calde, los de calde y los de cubo de pozo, ¿no? Los muiños de calde, como veis aquí, hay unas flechas negras que indican, ¿no? Como a calde, que por donde circula agua, entra un muiño. En este esquema puede verse mejor, ¿no? Como agua va a caer por esa calle que llega parte de abajo del muño, que llámase un perro. Agua al caer pues, presiona no rodicio, que es una especie de roda con palas. Agua o presiona esas palas está un movimiento oscilatorio a un pavo que se llama o touzo. Ese touzo pues, atraviesa o que un muiño llega a parte de arriba, donde está un pez, esa piedra circular que seguro que todos reconocéis, que un touzo atraviesa sin rozar esta piedra y engancha en otra piedra más de la línea que llamase a moa. Esta moa es agresiva sobre un pez, lo que hace que pues, o gran se moa. Ahí podéis ver también una estructura de madera triangular arriba, donde se acumula un grano hecha más en moeda, ¿no? En esta última imagen podéis ver abajo a derecha o rodicio, ¿no? Con las palas, o touzo. En la fotografía de arriba podéis ver o que a o P, es justo un río de P, pues esa otra piedra más pequeña que a Moa. En este último imágenes, lo que ya podéis ver más encimado, digamos, o que o niño, como ves, tienen muy pequeños engranajes con nombres, pues para realizar, digamos, todos estos engranajes, la persona que realizaba esta labor llamaba el posteo. En esta otra base se ha veces otra tipología, pero los muños de cubo de poto, aquí veis como o calde va por un acueducto que termina cayendo pues, en una torre circular de gráfico que llamase pues, o cubo de poto. Bueno, ¿por qué necesitabas hacerse esta tipología? ¿Por qué necesitamos hacer más torres circulares con tanta altura? Pues porque hay algunos regatos que tienen muy poco caudal, que no tienen fuerza suficiente, ¿no? para poder pues, mover o que lo bonito. En este caso, lo que se hacía era echar o cubo de pozo de agua hacerlo salir por una zona muy, muy estreta, pues agua tenía a presión suficiente y a fuerza suficiente para mover o rodillo. Aquí ves, bueno, en esta clase otra vez o cubo de pozo que hay en lo jugadino, se lo derecho. Podéis ver bueno, que lo primero un problema para conservación de patrimonio unas veces pues que no hay un inventario no completo de hecho bueno hice una investigación traté bueno pues de buscar información en todos los archivos como el archivo municipal o provincial lo que hay en Santiago para ver actos de estos muños pues estaban catalogados y actos no. Para mi sorpresa, pues de Caterina de que en Redondelar no hay ningún muño catalogado. Sí que es cierto que hay documentos antiguos, como digamos, o Marqués de Ensenada o Amandico Industrial, que son documentos que digamos que tenían un valor para recaudatorio realmente. No, a vosotros siento, no era protección de estos bens, es simplemente bueno, pues una referencia histórica que nos sirve pues, para saber antigüedad de que tenían estos muños.
pero los documentos actuales donde se recogen pues, o patrimonio, digamos, de cada concello, pues no figuraba ningún dueño de Redondela. Sí que es cierto que, como os hablaba antes, o Cugariño é o límite administrativo entre Vigo e Redondela, pois os muiños que estaban do lado de Vigo, algún deles sí que estaba catalogado, como este que tedes aquí. Este está na zona das Catro Fontes, que iso podes ver no fondo, o que é o viaducto. Bueno, pois aquí vedes a ficha da catalogación, non deste muiño, senón dos outros dous muiños que había na zona, pero que se derrubaron. Se vos fixades, se di que o muiño de medianas dimensións está ben conservado. Eso, bueno, pois estaba ben conservado no momento que se fixo a ficha, pero despois, posteriormente, cando houve as obras das chamadas raquetas que da autopista, que muitas veces as chamaban volutas, bueno, son os viaductos esos que hai torres de Pali, pois cando se fixeron esas obras non tiveron a delicadeza pois, de intentar non derrubalos ou se era necesario moverlos, pois trasladalos a outro sitio. En calquera caso, pois xa non podemos contar con eses outros dos muiños. Nesta zona tamén, bueno, podemos ver que está bastante degradada, aquí está canalizado o río por dos muros de formigón. Bueno, esta é unha zona que chamase, bueno, que ten unha fonte, que é a fonte das Catro Fontes. Sin embargo, as persoas maiores da zona comentábame que chamaban a fonte dos namorados. Bueno, eu sempre, pues, trataba de pensar, ¿no?, que tipo de lendas ou historias habería para que en ese lugar, pues, tivese ese nome, ¿no? Esta zona, bueno, a pesar de estar un pouco bastante alterada, tamén, bueno, ten algúns dos valores naturales, podes ver un castiñeiro, un carvalho con unha altura moi, moi considerable, e tamén, bueno, conservase o muiño este que estábamos falando antes. Está nunha zona tamén moi interesante porque podría comunicar moi facilmente o que é de novo a avenida de Vigo coa avenida de Redondela, que pois articular un pouco a movilidade, ¿no?, que é libre entre estas dos arterias, que, bueno, pois, por desgracia, carecen de estas comunicaciones, ¿no? De todas formas, eu, ainda que en algúns lugares hai catalogacións, sempre me fixen a pregunta, ¿no?, de como podían pasar estas cousas, ¿no?, como algúns muiños pues, derrúanse sen ningún tipo de control. Pois, dentro da normativa aplicable, pois dime de conta que os muiños pois, tiñan unha deficiente protección legal, ¿no? De feito, aquí no artigo 92 da Lei de Patrimonio Cultural de Galicia, pois podedes ver que os hórreos si son bens de interés cultural, ¿no?, os chamados BIC. Bueno, este tipo de bens pois, ten unha protección maior, pois, xa que están protegidos sen necesidade de ningún procedimento de inclusión pois, no chamado Catálogo de Patrimonio Cultural de Galicia. Sin embargo, os outros bens culturales, como por exemplo os muiños, teñen que seguir un procedimento administrativo para chegar hasta protegidos debidamente. Ainda que se di que, bueno, que se presume o valor etnográfico, o certo é que, bueno, pues, se dificulta a súa protección efectiva, ¿no? Por iso, eu penso que é necesario modificar a lei para dar que os muiños pues, a relevancia que se merecen, ¿no? Se os hórreos sí que teñen unha protección asentada, non é entendible por que os muiños non. Se estes tiveron ambos os dous, pois tiveron a mesma importancia para a súa subsistencia, non? Pensade que nos hórreos, pois, almacenábase un millo que despois era o que se movía nos muiños, pois, para facer o pan e todos os alimentos, pois, derivados da farinha, non? Porque, bueno, ambos elementos etnográficos pues, formaban parte do mesmo sistema de subsistencia
que no tienen sentido, pues darle más importancia a uno que otro. Además, por otra banda, los muiños tuvieron más influencia en la creación de costumbres, en la formación de folclore, en la cultura en general, ¿no? Como veremos un poquito más adelante, ¿no? Bueno, hay que a ley de patrimonio, pues no de todas las alegrías, tampoco quiere decir que estén completamente desprotegidos los muiños, ¿no? Afortunadamente, pues las leyes urbanísticas obligan a que antes de redactar los nuevos planes SERAES, pues se cataloguen los elementos de patrimonio etnográfico, por lo que, bueno, dependemos un poco de las empresas encargadas de la redacción de estos planes urbanísticos para que hagan pues, un buen trabajo de campo y se consignen todos estos elementos que muchas veces están ocultos y es muy difícil atoparlos, si no hay mucho interés, ¿no? Porque a veces pues tienes que meterte por zonas, pues arriesgarte a arruinarte, o mejor pues otras empresas pues no tienen tanto interés en atopar pues todo el patrimonio que puede haber, ¿no? En cualquier caso, bueno, o esfuerzo de los antepasados, pues no puede quedar ninguneado, ¿no? Con esta deficiente protección, tanto legal como por las malas actuaciones, ¿no? Los particulares. Yo pienso que con trabajo común que hubo en ese momento para levantar estas construcciones, en estos lugares tan difíciles de acceder, como son los cauces de los ríos, tenía que ser enorme. Incluso, pues, imaginad esos cubos de pozo, llevar todas esas piedras en esa zona. Y bueno, pensar lo que era hacer todo esto sin maquinaria, ¿no? Además, bueno, los muiños no solo eran importantes para los propietarios, sino que eran importantes para toda la comunidad. Por eso todos los vecinos pues, poníanse de acuerdo que cedían terreno para hacer las levadas y los caminos de acceso a los muiños, que hoy día pues, muchas veces están abandonados, ¿no? Como decía antes, la importancia de los muiños en la sociedad de Galega fue tan grande que tuvieron pues, muchísima influencia, ¿no? En la formación del folclore galego. Pues no solo porque un niño fuese a base de alimentación, sino porque a vida cotidiana se daba siempre en torno o muiño, ¿no? O sea que en algún momento pues, podría, pues había que ir un muiño, se tenía que esperar por la moneda, después bueno, se estropeaba, pues había que chapar o un postero, eso pues suponía un contrato muy importante para las familias, ¿no? Por otra banda, pues también tenemos que pensar que parte de las tarefas habituales era caminar, elevar los sacos de farina, los muiños, con tiempo o esfuerzo que eso conllevaba, ¿no? Por otra parte, también los muiños eran un lugar de encuentro, porque todos sus vecinos pues, se atrapaban en ellos, también era un sitio donde los mozos y mozas pues, podían conocerse mejor. A veces, pues, conocerse más lo debido, según cuentan algunas estrofas de algunas canciones, ¿no? Bueno, mientras moían, pues, los vecinos dedicábanse a la conversa, a la rola, a los bailes, los cantos, o que se conoce como con nombre de cuñadas. Realmente, este tiempo era un poco tiempo de vencer que tenía a las personas, especialmente a las ciudades. Por eso convertirse en una especie de festa, ¿no? Incluso, o baile tradicional de referencia en Galicia, Miñeira, pues, chamas así precisamente, no por casualidades, sino por referencia a los muiños, y los movimientos circulares del baile, pues, tratan de emular o movimiento oscilatorio del muiño, ¿no? También podemos decir, bueno, remontarnos un poco más atrás, ¿no? Decir que hasta el século XI pues, no tuvimos muiños de agua en Galicia. Inicialmente, pues, en esa época, son los señores feudales pues, tenían los recursos para Perú. Los propietarios de estos muiños, pues, que normalmente eran costeros o casas nobiliarias, cobraban lo que se llamaba amatía, ¿no? Por el uso del muiño. Es decir, pues, una parte de la farina producida. Ainda que, bueno, xa no século XVI, coa chegada do millo e da pataca, pois, que supuso unha explosión agrícola, pois empezamos a construir máis muiños por toda, espallaronse, non? Por toda a Galicia. Moi
productos de los dueños construíronse por una comunidad de personas, ya no era aquel casa nobiliaria o mosteiro que tenía gastos para hacer un niño, sino que ya la sociedad empezó a organizar y a juntarse pues, para contribuir entre ellos, para construir y conservar estos muños, ¿no? O que tienen lugar los llamados muños verdeiros, que son realmente los descendientes pues, de esas comunidades surgidas en tiempos inmemoriales, ¿no? De hecho, la Ley de Derecho Foral de Galicia codificó o recogió este tipo de propiedad de común que es indivisible, ¿no? Bueno, eu, por todo lo anterior, por todo lo que acabamos de hablar, pues eu no podía quedar indiferente, ¿no? De dejar este patrimonio común quedase pues, adochado otra vez debaixo do lixo, porque bueno, pues, decidí presentar distintos escritos con fotografías relatando pues, o lamentable estado do río e dos propios muiños, pues para presentar en distintas administraciones competentes, ¿no? Nos concellos, na Diputación, en Aguas de Galicia. E bueno, eu animo a que cando alguén vexe a unha zona degradada, pues que tamén solicite por escrito que se tomen medidas, ¿no? sobre o noso patrimonio, ¿no? Pero bueno, como sabemos que as administracións ás veces lles custa actuar, pues tamén iniciei unha recollida de signaturas para apoiar un proxecto de recuperación do Pungariño. De feito, hai follas de signaturas ao final do auditorio, na exterior hai unha mesa onde podedes ler de que trata este proxecto de recuperación e asinarse o queredes, non? Este proxecto, en resumen, o que pretende é a resignación integral dos valores naturais que vimos nas fotografías anteriores, dos valores etnográficos e paisaxísticos da zona, ¿no? Porque eu entendo que os muños, os ríos que están, nos que están, tamén os bellos camiños tradicionais, pois son un todo inseparable. De feito, bueno, aquí podedes ver un mapa que fixen con a ubicación de todos os muños, esos camiños tradicionais que algúns deles pues, é moi difícil de transitar por eles, ¿no? Porque caeron o uso, ¿no? De feito, bueno, eu animo tamén a que a veciñanza pues, volva a transitar por estos camiños. Ás veces podemos eu sou un pouco tolo, ás veces voy pues, con unhas tesouras con os camiños cortando un pouco as ribeiras para poder, ¿no? Pues poder volver a pasar, ¿no? por eles e recuperar ese paso, ¿no? Tamén podo dicir que a raíz da recollida de signaturas pues, falei con moitos veciños e teñen en conta que todo o mundo lhe interesa moito este tema, ¿no? Moitos non coñecíamos moiños ou non sabían, ao menos, que había tantos. Pero a verdade é que todos quedan bastante sorprendidos das maravillas que estaban ali tan preto das casas de moitos deles, non? E sí que os veciños máis bellos sí que recordaban os muiños, non? Ou al menos algún deles. E sobre todo eses camiños tradicionais que usaban para comunicarse pues, con os distintos barrios da parroquia, non? Estos, bueno, son camiños antigos que deben ser respetados porque, bueno, pues foron usados desde el tempo inmemorial por toda bueno, pues todos os veciños era, digamos, a rede esencial, ¿no? De comunicación que agora está moi perdida, ¿no? Xa a nivel particular eu considero que é importante conservar estes camiños non só por os valores acabamos de falar, sino porque son esenciais para fomentar pues, unha maior comunicación de unir, ¿no? No acordo de París sobre o clima sinalase que é moi importante pues, dar alternativas de movilidade do vehículo en particular, por lo que recuperar estes camiños para mí é esencial para non só para o noso futuro, sino para os nosos nenos, ¿no? Aquí tedes unha información da Organización Mundial da Saúde que leva anos alertando sobre as mortes originadas, ¿no? Pola contaminación. Aí tedes os datos oficiais da web. Por iso eu penso que, bueno, pues, que
tenemos que procurar movernos máis a pé, ¿no? Para iso, pues, temos que lograr a recuperación desta antiga rede de sendeiros para ir caminando, ¿no? Por estes lugares que son agradables, en vez de solar noso tipo por as estradas e camiños sendeiras rúas que temos na parroquia. Aquí os podo mostrar tamén algúns exemplos de outros camiños tradicionais que están moi preto de nós, pero que en moitos casos, como vedes, pois están perixo. Aquí podes ver o camiño da costa. Se un vas camiñando, pois hai continuos puntos de perixo, ¿no? A pesar de que, bueno, pois son lugares privilexados, incluso con unhas vistas o mar estupendas. Este camiño é na Devesa da Cursadoura, que comunicaría, digamos, o que a zona do Macellas ou a zona do Fugariño, e podría haber gran parte, ¿no?, que non temos na parroquia, temos ausencia de parte grande, como por exemplo Tenteis na Rioxa, ¿no? Esta zona está prácticamente intransitable, por os pocos camiños que se pode transitar, pues, como vedes, pues, hai moito perixo. Outro dato importante, bueno, para o que é, digamos, a comunicación a pé, sobre todo esos muiños, pues é a servidume de paso fluvial, ¿no?, que establece a Lei de Augas. Moita xente desconhece, ¿no?, que esta lei no seu artigo 6, pois exixe deixar unha servidume de 5 metros para uso público a caramaxe do río, ¿no? Neste outro esquema podedes ver, pois, que hai unha o cauce do río, que é un dominio público, non só a zona por onde normalmente baixan as augas, senón pola zona, digamos, onde hai as máximas crecidas, e ali sería o punto onde empeza a contar a zona de servidume de 5 metros, non? Despois hai outra zona de policía de 100 metros na que os propietarios, pois, están limitados nas súas actividades, non? Que teñen que pedir permisos. Pero a zona que nos interesa neste momento é esa zona de servidumbre de 5 metros que non se respeta moitas veces. Neste caso, por exemplo, o valado antigo, máis que valado, un muro de contención de pedra, que é bastante habitual, habría que respetaros pola súa antigüedade, pero aquí vedes que, polo menos, o que o valado da cinta, pois, se recanqueou para permitir ese paso pola vera do río, ¿no? E permitir tamén o acceso aos muiños que hai na zona. Outro dato que os quería comentar é que, bueno, a raíz da recollida de firmas, pois, entrei en contacto con a Asociación de Veciños. Desde un principio, pois, acolleron este proxecto, pois, con moitas ganas e ilusión, así que entre todos, pois, organizamos moi rapidamente o que foi a primeira xornada de limpeza do Fugariño, como vedes aí, en octubre do ano pasado, e decidimos actuar na zona que vos mostrei antes, nesta que era un verdadeiro metedoiro xusto dos pesos do acueduto deste muiño. Como vedes nas seguintes fotografías, pois empezamos a sacar, pois, todo tipo de residuos. Aquí vedes, pois, como estamos intentando sacar un fregadoiro. Se vedes o mozo que ten unha frecha amarela, sostén un cuadro dunha moto que tiña a batería da moto posta. É dicir que a batería estaba soltando todos os seus líquidos corrosivos o cauce do río. Nesta outra fotografía podedes ver, bueno, pues, como enxemos uns sacos de obra enxemos sobre 22 sacos de 1 metro cúbico de capacidade de cada un. Pesaban tantos que foi necesario o cabrestante dun tractor que quedou encima do que é un camiño que estaba paralelo ao río, e desde ali, pois, o tractor tiña que subir a peso, pois, estos sacos, non? Aquí podedes ver uns detalles máis da cantidad de residuos. Ali a esquerda vedes o tractor
o cable estarte que iba para baixo do río, e a cantidad de trozos de plástico que atopamos, ¿no? Nesta outra imaxe vedes pois, de todo, frigoríficos, uralitas, de feito, había uralitas destas metidas dentro do propio cauce, estaban tan corroídas polo paso da auga que esparcíanse como se fose plastilina. Bueno, pois temos que tener en conta que a uralita ten un elemento que se chama amianto, carcerísimo, bueno, pois eso todo pois vais ao río, polo río para baixo, non? Quero recordar que este punto que este río vai a desembocar a Praia de Galonga, onde todos nos vamos a bañar, non? Aquí podedes ver o tractor, non? O conxunto de residuos que sacamos. Quero neste momento tamén dar as gracias a Comunidade de Montes de Teix, porque sen eles non poderíamos haber feito todo este traballo, feito o tractor, pusieron eles. Tamén doy todas as gracias a Alfonso, concretamente, porque na parte de ter a vontade e as ganas os conhecimentos técnicos para indicarnos como facer ben as cousas. E, bueno, nesta última fotografía podedes ver que foron necesarias pues, varias viaxes de remolque para poder sacar as inmensas cantidades de lixo. De verdade que cando os ensinei o principio aquel vídeo que parecían unhas pequenas ideas e un poquinho de basura, o que estaba debaixo de todas esas ideas é isto que está dentro agora. Esa punta do iceberg que vos dicía, pois, reflite esta realidade que está máis agochada se cara. Pasando uns meses, pois, decidimos pois, facer unha segunda jornada de limpeza, xa en marzo deste ano. Decidimos actuar un poquinho máis abaixo do punto anterior. Aquí vedes un muiño e outra cascada de lixo, literal, xusto debaixo dela. E aquí, bueno, pois, a dous compañeros intentando sacar un forno de cociña do mesmo cauce. E na parte de arriba, pois, vedes tamén pois, un marasmo de todo tipo de cousas. Un xoguete, xoguetes, moitos xoguetes con os seus componentes electrónicos. Eu cando veo estes xoguetes, pois, ás veces penso, bueno, que campo de xogo lle estamos deixando, non? Os nosos nenos. Aquí, bueno, estas fotografías, bueno, repliquen un pouco o traballo en común, non? O que se pode facer con apenas entre 20 e 30 voluntarios. Como traballamos, bueno, en conxunto, en armonía, e a verdade é que foi moi ilusionante traballar con todos eles. E as veces, cando te partes un proxecto destes de recuperación, pois atopas cousas que non buscabas, e que as veces son máis importantes, como para mí foi, pois, conhecer mellor aos meus veciños, traballar con eles e ilusionarme con eles, disfrutar, pois, do traballo. Aquí, nesta imaxe, podedes ver a unha persoa tamén moi especial, a que ten un pantalón branco e gris, chamase Toquilla, ten 70 e pico anos, e é a voluntaria pois, con máis mérito de todos, non? Porque ali, coa súa idade, pois, estaba dando o callo como que máis, e, bueno, pois, ademais, amenizou a xornada pois, con un montón de anécdotas que nos fixo sorrir pois, a todos nós. Aquí podedes ver, bueno, algúns detalles de cousas curiosas, como o tambor dunha lavadoira, o motor dunha moto, sarténs, e despois un trozo de vespa. Con este trozo de vespa, con estes residuos, pois, presentamos a uns compañeros da asociación, pois, algúnas obras de arte no arte, dixo, non? Concretamente, Cita, un artista aquí local, con esa peza que vedes aquí abaixo, a mandereta, toda corroída, pois, fixo este cadro, e, bueno, pois,
a verdade é que estamos moito para a transformación, ¿no? Do que ha ofrecido pues, en esta obra de arte, ¿no? Tamén outros compañeros, como Pablo e Luto de Goria, pues, fixeron tamén a súa obra, que participaron no Arteliso, aquí podedes ver a obra, e todas bueno, as fotografías tamén que presentamos, os traballos que se fixeron de limpeza no río, sobre todo bueno, pues, para que todos os vecinos pues, esto se difunda cada vez máis para que seamos realmente conscientes do que hai, ¿no? Con traballo común, pois, o lugar foi mellorando, aquí vedes pois, que está un poquito máis limpo, ¿no? Pero ainda quedan retos, porque, bueno, tenemos que proteger, ¿no? Este bosque autóctono, moveres, pois, as veces hai cortas de algúns árboles, é unha pena, porque sabemos nas imaxes anteriores que teñen unha altura moi considerable, serán árboles centenarios, unha zona que está normativamente protegida por el pol, pero efectivamente na efectividade pues, na realidade non hai ningún tipo de estrategia para conservar, senón é polo que os vecinos pues, nos preocupemos. Tamén hai moitos retos, ¿no? Porque incluso despois das limpezas, aquí podedes ver pequenos detalles, incluso despois de facer as limpezas, mirad que cantidad de pequenos cachos de todo tipo de cousas quedan ainda. Incluso tamén cando hai choivas torrenciais, pois algo arrastra máis terra e resurxen pois, máis residuos pois, que o día que se quiso a limpeza, pois non estaban todavía visibles, non? Eu entendo que activamente pues, non había recogida de lixo, de feito hai unha persoa da zona, unha persoa maior, que me comenta que hai 60 anos, cando era pequeno, pois a xente tiraba con total normalidade as cousas ao río, que é verdade que non había outra alternativa, de feito tiña un nome, chamaba de o rebouzo, ¿no? Leva as cousas o rebouzo, que era tirar as cousas, bueno, é verdade que naquela pois non había elementos tan contaminantes como os de agora, pero é certo que hoxe en día pois non temos excusa, ¿no? Para seguir tirando as cousas ao río, os bosques ou o campo, ¿no? A modo de exemplo, pois poño aquí un teléfono, que é o teléfono, digamos, para residuos especiais, que non son os residuos típicos domésticos que hai. Podedes ver que sí que hai alternativas, ¿no? Que non é necesario tirar o frigorífico o campo, ¿no? Nesta outra fotografía, bueno, tamén podedes ver pues, os andares comunales que facemos os veciños despois de limpar para, bueno, pues, para despois para contar anécdotas da xornada e, bueno, disfrutar en comunidade pues, do traballo perfecto, ¿no? Quero transmitir tamén que en Galicia pues, non hai unha estrategia para a conservación do patrimonio etnográfico, porque parece que é o gran olvidado, ¿no? Porque sí que é certo que hai bueno, pues, investimentos para a protección pues, de cruceiros, de iglesias, tamén incluso de outros, pero concretamente dos muños, pois non hai unha especial sensibilidade sobre isto. De feito, cando estuve facendo pois, esas investigacións que os comentaba antes nos arquivos, estive en Santiago, no arquivo histórico que hai no Museo do Galego, e ali, pois, falando cos funcionarios, comentaba, bueno, como pode ser que no pleno siglo XXI ainda non haxa unha catalogación completa de todos os pens dos muños, ¿no? Porque había pues, documentación sobre todo, pero dos muños pues, apenas non había nada, ¿no? Eles me decían que, pues, pues, que non lles asignaban prácticamente recursos pues, para facer traballos de campo e facer esta catalogación. E esos comentarios pues, son coherentes porque se aprecian na propia página web da Xunta.
Aquí podéis ver en la línea vermella que se ve de políticas de conservación del patrimonio cultural de Galicia, no hay ninguna mención monumental. En esta otra parte, donde se definen los objetivos de planificación, pues tampoco hay ninguna referencia a conservación de los muños. Ahí podemos ver conservación de arquitectura defensiva, fuentes históricas, catedrales, etc. Pero de muños no se ve nada. También, no tocante el tema de la difusión de este inmenso patrimonio que tenemos, los muños, pues tampoco hay las redes oficiales de turismo pues muy de información sobre los hórreos, digo, sobre los muños, perdón. Sobre los hórreos sí que hay una categoría, aquí podéis ver, en la página principal, si comentas, pues podéis ver, clicar en todas estas opciones, yo no entiendo cómo pues no hay una categoría pues para los muños. Sí que es verdad que mirando moito na página, ao final, nunha esquina, pois hai unha cousa que pon patrimonio oculto, e casi parece unha paradoxa, non? Porque os muños tamén están ocultos dentro das propias páxinas, non? De turismo. O mesmo pasa en outras páxinas de turismo de Rías Baixas, que tamén pois, teñen pouca difusión, non? Se lles dá pouca relevancia aos muños. Respecto de Aguas de Galicia, podemos comentar que realmente pues, non fan ninguna labor de recuperación dos cauces do río. Aquí podedes ver unha página de con obras de conservación fluvial. Para o ano 2015, que é o último dato que hai, con 1.200.000 euros, a media parece bastante. Dinero, ¿no? Ainda que, bueno, teníamos que tener en cuenta que sería para toda la conca hidrográfica, que más va a meter en Galicia. Pero si entramos dentro de esta misma frase, en actuaciones llevadas a cabo, aquí en la distancia podemos ver que todas las actividades en la retirada de material orgánico, es decir, de árboles, caídas o cosas de esas. Hay dos actuaciones que tenían que ver con la retirada de lixo. Están subliñadas ahí, retirada del formicón. Entonces, bueno, esta es la realidad, ¿no? No hay, digamos, prácticamente personal, ¿no? Para dedicarse a conservación de los ríos. Y bueno, a veces pues las administraciones botanse a culpa unas a otras, cuando las Aguas de Galicia dice que eso es tema del concello porque son residuos urbanos, eso dedicarse al tema de la calidad de las aguas, como acabamos de ver, pues ya sea baterías, componentes eléctricos en los ríos, pues pienso que también influye en la calidad de las aguas. Pero bueno, danse a excusa de que son residuos urbanos que vais, concello. Cando vas ao concello, lógicamente te digo o contrario, non? Son ríos cuestión de augas de Galicia, non? Aquí tedes un extenso traballo que fixo no ano 2002 Miguel Ángel Abraia. Bueno, él hizo en ese momento un trabajo de campo, una persona particular, ¿no? Que detectó 96 muños en todo Redondela, ¿no? Y de esos, 73 estaban en estado ruinoso o se han desaparecido. Dado cuenta que, bueno, que son datos de 2002, por lo tanto, es bastante probable que muchas veces ahora también estén en estado ruinoso o estén desaparecidos directamente, ¿no? Yo pienso que ahora estamos en un momento crítico para conseguir conservar este valioso legado, ¿no? Que son los muños. Y sobre todo conservar un número suficientemente amplio para seguir distinguiéndonos de otros lugares. Porque precisamente a nuestra peculiaridad respecto a los demás sitios es tener esta cantidad, ¿no?
de Muiños. Todo eso que parte de la sociedad de Galega, que Ceu, un nombre presente, a inmensa riqueza que supón ter milleiros de Muiños e regatos pues, espallados por toda a nosa xeografía. Esto, como decía, pues, non se ten presente ni sequera pues, para a difusión entre digamos, os propios galegos e a difusión pues, para temas turísticos. ¿No? Eu penso que o feito de que haxa tantos Muiños é un sinal de identidade, ¿no? Que é único e mesmo magnífico, ¿no? Rosalía de Castro maravillarse da infinidade de regatos ¿no? da nosa terra, pero que estes regatos están sempre acompañados pues, por a música dos Muiños que durante séculos pues, dennos de comer e ademais foron puntos importantes de creación de noso folclore como as muñadas e a muñeira que acabamos de ver. Pero agora estos Muiños levan décadas silenciados e abandonados. Espero que pues, tomemos conciencia podan resurgir. Se todos bueno, ponemos algo de nosa parte, pues creo que podamos mellorar esta situación, ¿no? Pero bueno, como hasta agora vimos a mala situación, digamos, do noso patrimonio, y de repente ponemos outro exemplo dun carase que se construiu por arriba, ¿no? Dun moinho. Son cosas que, bueno, que es, poden ter unha explicación no seu momento, pero que agora pois, non se deberían de, non deberíamos de permitirnos facer, non? Eu creo, bueno, pois daros esperanza un pouco, porque si sí que hai xente que está facendo as cousas ben. Agora imos ver exemplos pois, de boa recuperación para que vos deis ir un pouco de saco de boca despois de haber visto estas imaxes pois, tan desagradables, non? Bueno, para que veáis que estas cosas que íbamos a ver, pues también las podemos hacernos a nuestra propia parroquia, ¿no? Aquí, por ejemplo, el Carvalhiño, pues vemos este centro etnográfico, pues que tiene un museo completamente habilitado dentro. También están los Muiños de Agabia, muy preto de Portugal. Estos Muiños es un consulto muy interesante, pues está bien organizado. En un Muiño, pues puedes ver como a moeda, noutro, pois, datos sobre pois, a alimentación e costumes. En outros moños, pois, hai postos de venta de produtos artesanais e locais. Non? Pero, bueno, máis preto de nós tamén temos outros bons exemplos, como en Coiro, tamén en Duero, hai outras festas como esta de degustación de humilde como, que fan moi, intentan recrear, pois, esas e realmente pois, son moi, moi bons exemplos. Tamén quero comentar pois, que hai unha persoa en Mos que se chama Daniel, que pertenece á Asociación de Amigos dos Muiños de Galicia. Esta persona pois, fai rutas guiadas para os escolares. Eu penso que é unha labor esencial non, para a formación dos nosos cativos. Eu penso que esta persoa, bueno, debería estar subvencionada por las instituciones, pero lleva años haciendo esta labor de balde, y claro, o va echando el pote, ¿no? La idea sería que estas actividades fuesen unas actividades ordinarias que los cativos, pues, todos, digamos, todos los cativos pasasen en algún momento por algún tipo de actividad como esta, ¿no? Por otro lado, tenemos también a Asociación do Río Frades, que fan unha romaría moi, moi interesante que se chama Os Nosos Fariñeiros, Burros e Muiños. Bueno, pues, ofrecen, además de rotellos guiados, pues, degustacións das papas de millo, que eran ese alimento que se daba os nenos. ¿No? Tamén dan, bueno, pues, hai grupos de música folclórica, xogos tradicionais, bueno, nesta na fotografía seguinte podedes ver, bueno, pois, o campo da festa aí vedes como sae o fumento onde están facendo pois, aí os papas de millo e, bueno, despois están tamén empanadas de millo. Na seguinte fotografía podedes ver os criaturas veiros que teñen e os muiños funcionando podes ir entrando en cada un deles. En esta outra fotografía pues, podedes ver as cociñeiras aí facendo as papas de millo, xente vestida de época, alguén bailando aquí con zancudo,
era una vez por una menina que está dando el día de comer a un burro. Este burro pues no está aquí de casualidades, sino que también es un homenaje, ¿no? Con sus burros familiares, que sería como tractor de aquella época, ¿no? Para llevar o que son pues a farina, pues los muiños, ¿no? Me parece un detalle por la parte de ellos, pues también rememorar y recordar pues estos animales que supusieron tanto, ¿no? Para nuestro día a día y nuestro desenvolvimiento, ¿no? Todos estos ejemplos pues tienen algo en común, que le devolveron a vida a los niños, ¿no? Yo pienso que esa es la clave, darles un uso, porque lo que se usa pues se mantiene, ¿no? Los niños fueron un ejemplo de lo que hoy podríamos llamar pues desenvolvimiento sostenible, pues no se generaban residuos, estaban en armonía, ¿no? con la naturaleza. Pienso que hoy a recuperación y a regeneración los espacios naturales que os rodean, pues podría ser un motor, un modelo de turismo pues de calidad, de sostenible, que generase algún puesto de trabajo, tanto en su conservación material, como en el sector de los guías, los grupos folclóricos, y también en el sector de la hostelería, ¿no? Unir etnografía y gastronomía pues podría ser una clave que podría funcionar, ya que, bueno, después de hacer una ruta, pues se tiene ya perfecto pues, un buen saltar, ¿no? Y aquí pienso que podemos dar pues buenas rutas, buenos andares, ¿no? Por último, pues quiero dar algunas ideas de cómo podemos ayudar, ¿no? a recuperación de nuestro patrimonio etnográfico y del patrimonio natural. O primero, si tenéis un muiño, pues primero pues, intentar pues, no hacer cosas como estas. Limpar simplemente las cosas, ¿no? de tantos residuos, ¿no? Los niños tampoco necesitan demasiado pues, recursos a veces para por lo menos tener una apariencia mínimamente decente, ¿no? En estos casos pues podéis ver algunos que simplemente hicieron unas limpiezas, pues ahí están, ¿no? Por otra banda, pues, también se tenga a un niño, lo que sí podemos hacer es pues, enseñar pues, a nuestros niños a valorar el trabajo de los nuestros antepasados, ¿no? Para hacer estos niños. También, podemos hacer cartas, correos electrónicos, a las administraciones, a políticos, solicitando que, bueno, pues, que se tomen medidas para recuperar con nuestro patrimonio. También poder asignar y participar en la recogida de asignaturas cuando haya proyectos de recuperación. Pienso que también es fundamental pues, apoyar a esas asociaciones culturales que vienen pues, velando por nuestro patrimonio natural y demográfico. Pienso que una forma de ayudarles es asistir a actividades, ¿no? A esas fiestas que realizan y tratar pues, de mercar cosas para que puedan seguir las suas labores, ¿no? que al final pues, benefician a toda la sociedad, ¿no? Como ciudad también creo que debemos de llamar al concello cuando besamos puntos divertidos o vertederos, muchas veces os vemos y os dejamos pasar, ¿no? Pero yo pienso que bueno, pues, deberíamos de hacer, pues, de presionar un poquito más para que vean que nos interesan estos temas, ¿no? Na nosa mano está, pues, tamén, eso, pois, cando imos ao campo, pois, non tirar nada, sobre todo, cando temos algo na casa que non sabemos que facer con él, pois, vimos antes os teléfonos, os que se poden chamar, e sempre hai unha opción, pois, máis respetuosa, non? Por último, pues, convido bueno, a participar como voluntario nas próximas recollidas de lixo que se farán. Se Filia pode, eu penso que ti tamén podes. Recordade o fixo con seus 75 anos e, como último apunte personal, pues, eu penso que os muiños e os ríos pues, representan eso, os corpos dos nosos antepasados e son un lugar moi especial onde os nosos cativos poden xogar e soñar. E se perdemos o respeto polos maiores e o respeto polos nenos, pues, que tipo de sociedade estaremos construindo, non? A maioria da xente, eu penso que sí que respeta os nosos bosques, ríos e moños, así que non sexas ti, pois, parte desa minoría que sí que fai tanto dono,
pásate al lado correcto, como tibia, que anima a vosotros pues, a respetar y mejorar lo que es de todos, ¿no? Yo pienso que esto es una tarea de toda a sociedade, así que implicadevos na súa mellora e descubriréis o apasionante e gratificante que é. Así que, bueno, nada de agarrar máis pola miña parte, gracias, bueno, se alguén que...